parceros, ¿cómo van todo? Bueno, parceros, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal. Bueno, el día de hoy vamos rumbo hacia la avenida Las Palmas, una avenida muy conocida, demasiado conocida acá en Medellín, tanto por locales como por turistas. Debido, pues esto porque es que es tan famosa, ¿sí o no? Debido a que es un mirador de la ciudad de Medellín, alcanza a ver pues Medellín, Envigado e Itagüí. Entonces, por eso es tan famoso. Bueno, les cuento que hacía más o menos un mes de un mes no sacaba la moto, porque desde el fin de semana de Semana Santa acá en Colombia, en Medellín, nos tenían encerrados todos los fines de semana, no podíamos salir, nos colocaban toque de queda continuo y graves. Entonces hace un mes no sacaba la moto y hace más, perdón, más de un mes no sacaba la moto y hace más de un mes no la tanqueaba. Y ayer me vine a dar cuenta, en cuanto está el galón, casi me voy de espaldas. Qué cosa tan horrible. Casi me voy de espaldas cuando veo el valor del galón. Ya, ay, fue madre. La última vez que yo tanqueé estaba como 8.200, 8.300 y está 9.200. Ay, ay, ay. Bueno, pero no solo es mostrarles a la avenida Las Palmas, sino también ustedes me han pedido mucho un video que hable sobre la moto, lo bueno, lo malo y lo feo, y sobre maletas, herrajes, en fin, cosas de esas. Entonces vamos a hacer dos videos, aprovechar pues que ya podemos salir, es para hacerle dos videos. Uno hablando sobre la moto, mi experiencia pues con la moto luego de 36.000 kilómetros, y el otro sobre los distintos herrajes y demás cosas que hay para ella. Yo actualmente tengo de herrajes como tal, o sea, defensas y eso, le tengo, creería que todas, y elementos pues de para viajar también, como me faltan unas. Entonces ese es el motivo, parcero, pues de subir hoy por acá. Entonces voy a hacer los tres videitos, obviamente el mismo día, para que después no estén diciendo esto, no, porque están en el mismo sitio, porque tienen la misma ropa, en fin, es más que todo por eso. También les cuento que nos quedan el video andando por Medellín, que por acá se los voy a dejar. No pude organizar ese micrófono, el adaptador como que no me sirvió, no sé si es el micrófono que tengo que no es compatible, no sé. En todo caso, aquí estoy grabando directamente el audio desde el celular. Espero se escuche bien, de verdad, que se escuche muy bien. Y parceros, pues, para no hablar tanto, voy a callarme hasta aquí y ya, cuando ustedes estén viendo la avenida Las Palmas, ahorita más adelante vamos a ver si está despejadito, porque la noche llovió, está como medio nublado. Es para que puedan ver más la avenida como tal. Y es para los que piensan venir, bueno, los que quieran venir acá, les, si les toca, si no tienen vehículo particular, yo la verdad desconozco seguir rutas por este lado, no sabría decirles. Creería que no, pues ya sería el intermunicipal que va para Río Negro, creería yo, no sé. Si hay rutas, vea.
también es famosa porque APA los fines de semana sube mucho ciclista. Y no tal, no como tal en Las Palmas, sino más arriba. Una parte que llaman Llano Grande. A veces hacen carreras. Te cuento que uno va andando despacio y más le puede pasar cosas. No sé, es como mi presentimiento. Más andando por la derecha. Aquí ya va el túnel hacia el túnel de Oriente, que nos tienen prohibida las motos de entrar. Supuestamente es por el aire, la calidad de aire, pero eso es más que todo por... aquí está la policía y tienen miedo. ¡Viva el paro nacional! Pues es más que todo por la influencia de muchos motociclistas, que no respetamos que no se pueda adelantar, que se vaya a andar a tantos kilómetros, ¿no? Entonces les vale 3 toneladas y cuando maldita gente, yo creo que es más que todo por el comportamiento, que diría yo. Eso cae una fotomunta ahí y yo no voy a controlar la velocidad. Otro dato que le boto, esta vía como que tiene problemas de... tiene problemas como de... ¿cómo se llama eso? Pues es un terreno como inestable. Lo han estado interviniendo porque hay tramos donde la calzada se va. Parece que está tan fea, hay unas partes feas y otras partes que están como recién pavimentadas. La están interviniendo. Les cuento que ya hace como unos... ¿cuánto fue eso? 6 años. Me metí en la UG con mi esposa, las maletas y unas faldas así. Qué pecado esa moto cuando terminé de subir. Esa moto porque no tenía... no estaba por refrigerada por líquido ni nada. Pero esa moto cuando subió se sentía el calor horrible. Y había unas faldas donde yo decía, ay Dios mío, nos vamos a quedar. Unas cosas así, unas lomas. Este es un mirador, uno de los de tantos miradores de... este no conoce nada, acá hay otro más arriba que es como el más conocido.
mirador. Ah, ese es el más conocido, ese lo están como arreglando. Es el más conocido, ahorita fuera corrida que hay un cuadradito que me gusta más. ¿De dónde venden o vendían el famoso chocolate con queso? Es un escándalo acá. A la loma de los valses, la que yo le digo, es una loma la hijo de madre. Y eso que esa es suave. Me han dicho que hay otras peores. Ahí le traté de mostrar algo de lo que se ve de Las Palmas. Obviamente la vista de noche es mejor, pero pues en este momento está muy nublado, no lo llevé más porque se me pierde, que el dron es muy pequeño y es blanquito, entonces se pierde muy fácil. Parceros, bueno, voy a dejar aquí el video. Siempre trato de hacer los corticos, pero no sé qué pasa, hombre, si van a más de 10 o 15 minutos. Entonces recuerden suscribirse, apoyar el canal con su like, compartir el video si les gustó, a otras personas que ustedes crean que lo necesitan. Y recuerden que va a ser el día de hoy dos videos más hablando sobre la Pulsar, mi experiencia luego de 30.000 kilómetros, y sobre el tipo de alforjas, maleteros y herrajes que hay para ella. Entonces, para que estén pendientes, trato de subir videos pues constantemente, pero a veces no tengo material, más con esto hasta que quedarme de salir, o no me queda más tiempo. Entonces les agradezco mucho, a los que ven, compartan, se suscriban, y nos vemos en una próxima vez, parceros. Muchas gracias.